Está bien. Está bien, yo le diré a Mehmet. Adiós. Mehmet sigue en el negocio con papá. Están esperando que llegue el dueño. Pero parece que Beisel escapó y dejó todas las deudas. Ay, sí, maldito. Como si no tuviéramos problemas. Ay, es tiempo de ir por la basura. Coray vendrá con Gulsum. Yo dije que iría por la basura. ¿Crees que esté bien o se me adhiere el olor? Tranquila, tú espera a tu hija y a tu yerno. Yo iré hoy. Bueno, gracias. ¿Tienes basura, linda? No puedo lidiar contigo ahora. Ay, ay, Ala, tu cuñada viene sin pena a recoger tu basura y así me respondes. ¿Y tu esposo? ¿Qué tienes que tratar con Emir? Nada, cálmate, querida. Ahora somos familia. ¿Por qué estás rodeando a Emir como buitre? Algo trama, Seher. Ay, qué malagradecida eres. No sabes qué dices. Si te sientes cómoda viviendo aquí, es por todo lo que he hecho por ti allá abajo, ¿sabes? Si yo no controlara a Mehmet, ¿qué pasaría? Tu esposo paga por cada día que pasas aquí, ¿lo sabías? ¿De qué estás hablando? ¿Sí? Mira, allí viene. ¿Qué tal, Emir? Vengo por lo que me debes. Son 1000. Emir, ¿de qué habla? Seher, ya vete. ¿Cómo que me vaya? ¿No teníamos un acuerdo? ¿Me debes 1000? ¿Ahora le debes dinero? Entra, ¿sí? ¡No me iré a ningún lado! ¿Le debes dinero? Toma. ¿Qué hiciste? Emir, dime qué hiciste. Pero aquí no son 1000. Maldita sea. ¿Le estás pagando 1000 cada día que yo vivo aquí arriba? Sí. No confío en tu hermano. Y tengo mis razones. Así que le pagas para que me deje tranquila. Solo exageras. ¿Y por qué otras cosas has pagado, Emir? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Le ofreciste dinero a Ruya? ¿Qué? ¿Le ofreciste dinero a Ruya para que nos dejara tranquilos? Solo hasta el nacimiento. Le dije que pagaría lo necesario y también le dije que nos dejara tranquilos. Cuando estás en problemas, siempre lo resuelves con dinero. Porque todos tenemos un precio, ¿no es cierto? ¿De qué hablas? ¡No huyas de mí! No lo hago. Pero no creo que debamos hablar ahora. No lo entenderás. Así que déjame ir. En realidad no te entiendo. ¿Y tú crees que me entiendes? ¿Al menos estás consciente con lo que tengo que luchar? No cambies el tema. Ya tenemos demasiados problemas. Y ahora también tendremos que lidiar con esto como si no supieras lo que estoy pasando. ¿Y qué tal si yo te hubiera hecho lo mismo? No hablas en serio. ¿Y si te engañara? No seas tonta, Ferija. Contéstame, ¿y si lo hago algún día? Solo porque pensé que lo correcto sería castigarte. Ferija, no te atrevas a terminar esa frase. ¿Qué tiene? ¿Porque eres hombre y yo soy mujer? Yo estoy pasando por cosas que tú no quieres ni oír. Ferija, muévete. ¡Contesta! ¿Y si fuera al revés, qué harías? Ferija. ¿Qué tal si solo por castigarte? Ferija, no lo digas. Tuviera una aventura con Levent. ¡Ya basta! Yolcu ederken yazı gözyaşım usul usul çiseliyor. Gittim defalarca gittiler. Bir tek yokluğum dinmedi dinmiyor. Geçler üzerim.
dökülür gibi. Acıta, acıta öpülür gibi. Tuttu yine bu kalp ağrı.